Bueno, pues estamos aquí con Alejandro Arrogante, jugador del Infantil B de la Fundación Benidorm Club Deportivo. Buenas tardes, Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes. Estás pensando en lo que va a pasar el sábado, ¿verdad? Oh, sí, claro, yo soy el Madrid y hay que ganar. Bueno, escucha una cosa, pero tú tienes un problema, porque en tu casa tienes a la gente que no es del Madrid. A ver, cuéntanos un poquito. Pues mi padre es del Atleti y mi madre del Barcelona, así que cada vez que juegan entre ellos, pues hacemos una porra. Y al final casi siempre acabo yo perdiendo. Pero ¿cómo que acabas tú perdiendo? Porque, bueno, este año sí, pero hay años que ganamos nosotros, ¿no? Hombre, claro, hay que ganar sí o sí. Bueno, antes de hablar de tu equipo, vamos a ver, haz un pronóstico para el partido del sábado. Pues va a ganar el Madrid 2-1. ¿Tan justito? Sí, va a ser un partido muy reñido. Bueno, Alejandro, Infantil B de la Fundación Benidorm, que nos hemos quedado a las puertas del ascenso. ¿Qué ha pasado? Pues que la Federación Valenciana cambió las reglas, la normativa, y subían, creo que eran los 9 mejores terceros de cada grupo de Alicante. Y pues nosotros teníamos que ganar todos los partidos y un equipo de otro grupo que iba por delante de nosotros perdiera. Y al final ganaron y bueno, no pasa nada. Pero bueno, habéis estado luchando hasta el último momento, porque me acuerdo que el penúltimo partido teníais que ganarle al Jonense, si no, no había nada que hacer. Y le ganasteis bien ganado, ¿no? Sí, 3-2 le ganamos. Uh-huh. 3-2. Sufristeis un poquito al final, pero os pusisteis 3-0, ¿no? Sí, nos llevamos a poner ese resultado y casi nos acaban remontando. Y bueno, el importante es que ganamos y ahí vamos. Bueno, ahora cuéntame una cosa que me han dicho, de que has estado hace unos días en la ciudad en Valdebebas, sí, haciendo las pruebas con el Madrid. Sí. ¿Qué significa para un madridista como tú ir a hacer las pruebas con el Madrid? Pues es una experiencia muy bonita, porque haciendo solamente la prueba ya, pues es increíble. Las instalaciones son espectaculares y es que como su propio nombre indica, es una ciudad. Es grandísimo. ¿Y no tuviste la suerte de ver algún famosillo por allí? Sí, vimos el entrenamiento durante unos 10-15 minutos del primer equipo. Sí. Pero no te dejaron acercarte a pedirles autógrafos y eso. No nos dejaron hacernos ni fotos con los jugadores, pero al final de la prueba sí que me hice una foto con el coche de Cristiano Ronaldo. Ajá. Bueno, escucha, pues vamos a hacer una cosa. Cuando tú seas famoso, no les dejes a ellos que se arrimen a ti. Hombre, claro. Aquí, que vayan de estrellitas, nada. A los aficionados hay que tratarlos como con delicadeza. Bueno, ¿tú de qué juegas? Yo soy mediocentro ofensivo. ¿Y has jugado bastante esta temporada o tenías mucha competencia? Pues a principio de temporada sí que era titular, pero luego hubo más competencia y salía a segundos tiempos, a veces era titular, pero ha habido competencia. ¿Y tú qué crees que, a tu juicio, aunque esto nunca debemos decirlo uno de nosotros mismos, pero también es bueno valorarse uno mismo, ¿qué crees que has hecho en la temporada? ¿Buena, regular, cómo? Pues yo creo que la temporada ha sido bastante, bajo mi punto de vista, buena, porque los minutos que he jugado yo creo que lo he hecho bien. Bueno, todas las personas tienen algún día malo, pero ha sido para mí una temporada buena. El entrenador, vuestro entrenador Javi Pascual y el delegado Iñaki, dos pedazos de padrazos, ¿no? Hombre, claro, sí. Son unos entrenadores muy buenos, siempre están pendientes de ti, te intentan ayudar para que mejores y te dan siempre pues una oportunidad para jugar. Y aparte de eso, es que son buena gente, ¿no? Sí, son muy majos, siempre siempre no nos echan así la bronca, no es muy, o sea, siempre tiene actitud, ¿no? Como un entrenador, pero muy bien. ¿Pero algún grito de vez en cuando se le escapa? Sí, hombre, sí, porque nosotros nos cuesta obedecer. Bueno, cuéntame de tu equipo, ¿quiénes son tus mejores amigos? Porque siempre hay un grupito que os hacéis que son mejores amigos, aunque todos sean amigos, ¿no? Pues, mejores amigos dentro del equipo, pues Jerónimo y Alejandro Moreno, que es el de segundo año. Uh-huh.
Iker, Aitor. Escúchame una cosa, el infantil B, el año que viene se quedan muchos que son infantiles, ¿no? Que han sido infantiles de primer año, ¿o pasan bastantes a cadetes? Pues a cadetes pasan muchísimos, porque se va casi un poco más de la mitad del equipo. Sí. De todas maneras, con el alevín A que viene por debajo, uf, que hay chicos de mucha calidad, ¿eh? Podéis hacer un equipazo en infantiles impresionante, ¿no? Sí, la verdad es que tiene muchas... juegan muy bien, tienen mucha calidad y hemos jugado en algún entrenamiento contra ellos y casi perdemos. Bueno, me imagino que seguirás en la fundación siempre y cuando no te llamen Madrid, porque si te llaman Madrid vas para allí de cabeza, ¿no? Pues claro, una oportunidad sí. Exacto. Bueno, escúchame una cosa, de los jugadores del Madrid o de la selección, ¿cuáles son los que más te gustan a ti? A mí, pues, del Madrid, de la selección, el que más me gusta, pues... Isco, que siempre me fijo mucho en él, Ramos, la décima, y hombre, ya no está Casillas, pero sigue siendo de la selección, y bueno, eso. Bueno, Iniesta, que es del Barça, pero sí, de las selecciones. Pero el periscope, a que no te cae. Ese no me gusta, el periscope, el Piqué, no me gusta. Aunque hay que reconocer que el otro día, en la final de la Copa del Rey contra el Sevilla, hizo un partidazo. Sí, la verdad es que cortó muchos balones y fue uno de los mejores. Pero el Iniesta se salió. Iniesta es Iniesta. Es que yo no sé qué leches hace ese jugador con esa camiseta, tío. Tenía que tener la blanca. Claro, es que hay jugadores que no han sabido elegir, entonces... Bueno, pues Alejandro, ha sido un placer hablar contigo, che. Quiero que le mandes a tus compañeros de equipo, a tus entrenadores y a tus padres un saludo desde aquí, ¿vale? Te dejo el micrófono para ti solo. Pues un saludo a todos y ahora nos vemos. Eso. Y señores, ya saben ustedes, el año que viene, si no se va al Madrid, podrán seguir viendo en el infantil A, ya en el infantil A de la Fundación Meridor. Muchas gracias por estar conmigo, ¿vale? Adiós.